Bahuaki inicia originalmente con una intención y un sueño, una ilusión familiar. Y la ilusión de comprar esta propiedad y llenarla, hacerla un vergel, e introducir el black que teníamos en el rancho y traerlo para acá. Pero finalmente hemos llegado al ciclo donde ya estamos haciendo un negocio vendiendo reproductores, ¿verdad? Y cría de black, de agalla azul. Fomentar sobre todo que la cultura de la pesca deportiva, que los jóvenes, las nuevas generaciones tengan un tiempo más útil, más dedicado a la naturaleza, que los hijos se diviertan en estos campos. Cuando nosotros originamos que ya esto fuera un lago, que tuviera vida, que tuviera peces adentro, ¿verdad? Nos invitó y la misma gente nos pedía que origináramos más una estancia familiar. Y originamos albercas donde la gente, los niños se puedan refrescar. Originamos asadores, áreas verdes. Y a la gente le fue gustando. Nos convertimos en un centro de esparcimiento familiar. Tenemos mucho campista. Y hay otras personas que nos han pedido si les podemos vender una parte del terreno para hacer una cabaña. Pero le asignamos a la propiedad un área donde pudiéramos lotificar y vender terrenos para gente, en su gran mayoría pescadores, o gente que simplemente tiene su familia y le gusta tener su casa de campo. Hemos vendido algunos terrenos, tenemos algunos terrenos en venta. Tenemos un salón de eventos donde la gente puede organizar su evento familiar, desarrollarlo al interior y al exterior, según sea el tipo de evento. Fiesta, piñata, lo que sea necesario. El salón nos ayuda mucho a que la gente también tenga una mayor oportunidad de opciones para desarrollarse aquí en Bahuaki. Viene a Bahuaki, puede organizar desde un baile, una noche de campamento, puede una carne asada, disfrutar de las áreas verdes, camas elásticas, inflables, lanchas de pedales, kayaks, lanchas de remo, pesca, las albercas. Muchas veces tenemos escuelas que vienen y organizan sus actividades propias de los estudiantes, que hay un campo suficiente para desarrollarlos. En función de que la gente que venga aquí se ría, se divierta, descanse y tenga un momento de felicidad.